We're proud to be from Barcelona, a city of free thinkers and innovators. A place that has a different mindset that inspires the way we design cars and easy mobility solutions. That's why we decided to collaborate with some unique local artists who helped us bring our brand values to life in an outstanding way. Nosotros partimos de un texto, en este caso es Our Tradition is to Challenge Tradition. Encajar un poco lo que es la tradición y la innovación, buscar un espacio donde pudiéramos representar estos dos conceptos, pues que queríamos trabajar con el elemento de la piedra y utilizamos un claustro como lienzo donde desarrollar la obra artística de Penique, que es como la metáfora de lo que es la innovación o la modernidad. Creemos en mover hacia adelante, que siempre nos movemos hacia adelante, es como moving forward. Y lo de moverse hacia adelante no es solo un acto físico, sino que también es una manera de pensar. Y entonces ahí viene el acto físico representado por un pie y el pensamiento representado a través de la cabeza. Entonces, esto era conceptualmente. Luego necesitábamos a alguien que fuese capaz de traducir esa idea o ese dibujo en un papel en algo físico. Nos pusieron en contacto con David de Overstone. Bueno, los genios, porque o sea, básicamente construir la obra ha sido cosa vuestra 100%. Lo primero que se nos ocurrió un poco era algo muy emotivo, como muy emocional, en el que había un proceso lleno de emociones que están relacionadas con algo muy humano. Quizás es casi la parte como más humana a nivel de texto que tiene la pieza. En esa línea de cosas se nos ocurrió también colaborar con Pep Gatell de La Fura. A nosotros nos gustaban mucho las frases porque tienen como un proceso, ¿no? Como que tienen un desarrollo. Entonces, no es un concepto y otro que no tiene nada que ver, sino que nos gustaba que era como una historia que se iba desarrollando. La idea de utilizar una funambulista para representar esta frase es como que si no avanzamos, no estás viviendo, es como un riesgo. Y por esto quería como una funambulista con la belleza que tiene el riesgo del equilibrio y el camino que tienes que seguir hacia adelante. Bueno, es básicamente eso, ¿no? El riesgo del vacío, sí. Y de que solo te queda tirar para adelante y con agallas. Con los chicos creamos esta estructura donde incluso siendo una estructura estática tenemos formas que se están moviendo todo el rato, donde se ve claramente el concepto de movimiento y de bucle, de loop. Lo que nos interesaba sobre todo era cómo con algo tan primario, tan básico como puede ser el viento, puedes mover estructuras muy complejas. Al fin y al cabo es una idea que tú puedes aplicar a tu propia vida, donde todo el mundo ha visto o ha tenido experiencias donde las grandes cosas siempre han empezado por un primer pequeño paso, ¿no? Va un poco de tener voluntad y que a veces solamente con ese primer step ya no tienes límites en realidad. Básicamente es la idea de bucle, ¿no? De algo de algo que es cíclico, que nunca empieza ni nunca acaba, o que siempre empieza como acaba, ¿no? Depende cómo lo quieras mirar. Lo importante no es dónde empiezas y dónde acabas, sino el camino que necesitas para ir adelante. De una manera muy abstracta y conceptual, representar la gran metrópolis que es Barcelona y el constante movimiento en el que se encuentra. Just like our philosophy, the Created in Barcelona film itself challenges tradition. This is not about what we do, it's why we do it.